¿Qué tal? Buenos días, colegas y amigos. Les saluda la ingeniera Doris Sabat, parte de lo que es el programa de Perú Electrónica Digital. Como todos los jueves, estamos acá presentes con el ingeniero Marcos Alberto, es ingeniero en telemática. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días a todos. Buenos días, ingeniera. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Y acá tenemos al ingeniero Exxon, que va a hacer una breve presentación sobre el ingeniero Marcos. Adelante, Exxon. Hola, Doris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ingeniero Marco, ¿cómo va? Muchas gracias. Gusto tenerme en el programa. Sí, quería hablar un poco sobre el ingeniero Marco. Él es actualmente gerente comercial de Barco para Latinoamérica. Es gerente comercial en el segmento de healthcare de Barco para Latinoamérica, profesional en ingeniería telemática, tiene maestría en educación, un PhD en ingeniería informática, es también catedrático en informática médica, teleradiología y procesamiento digital de imágenes médicas en varias universidades. Asimismo, también es conferencista en congresos de radiología en Latinoamérica. Mucho gusto, ingeniero Marco, y bienvenido al programa. Gracias, ingeniero Edson, muy generosa su presentación, muy amable, y bueno, esperemos que este sea un espacio provechoso para todos. Claro que sí. Exxon, la primera pregunta al ingeniero. Sí, claro. Bueno, el tema es monitores diagnóstico para teleradiología. En base a esto, ingeniero, ¿qué cosa es el remote reading o diagnóstico remoto? Bueno, el remote reading es como lo conocemos coloquialmente como teleradiología. No es más que hacer diagnóstico remoto, hacer las interpretaciones de los estudios de radiología fuera de las instituciones en las que habitualmente se hacen. Es una de las alternativas que tienen los médicos radiólogos ahora para mejorar su calidad de vida y de alguna forma también acercar un diagnóstico más democrático a todas las personas que están en lugares en los cuales quizás se dificulta un poco el tener este tipo de profesionales dentro de las instituciones. Muchas de las clínicas y hospitales optan por esta modalidad en la medida en que pueden acercar a los profesionales a los pacientes a tener un diagnóstico de calidad en muchas de las instituciones. Es algo que está en auge a nivel mundial y bueno, que hay que tener mucho cuidado con el aspecto regulatorio y la parte técnica de cómo se hace el diagnóstico remoto o cómo se hace la teleradiología. Pero en realidad el remote reading es eso, es hacer diagnóstico desde cualquier lugar distinto a la clínica o hospital en la que se encuentren generado este tipo de estudios. Muchas gracias, ingeniero, por compartirnos sus conocimientos con respecto al tema de esto. También involucra al área de biomédica, ¿no? Ya que estuvieron presentes un evento en el Colegio de Ingenieros realizado por nuestro Comité de Biomédica del capítulo de electrónica. Ingeniero, en base a lo que nos comenta, ¿cuáles son las normativas mínimas requeridas para realizarlo? Ok, bueno, partiendo del hecho que cuando estamos como pacientes, nosotros, o sea, nuestro principal objetivo cuando vamos a una clínica es obtener un diagnóstico por imágenes. O sea, que nuestro médico tratante nos pide un rayos X, nos pide una tomografía, cualquier ese tipo de estudios. Nosotros esperamos salir de la clínica con ese diagnóstico, con la interpretación que hace el médico de las imágenes nuestras. Ese tipo de estudios, cuando están diagnosticados dentro de las clínicas, existen unas normas mínimas que se deben cumplir para habilitar tanto el servicio como para prestar el servicio luego a los pacientes.
Esas mismas condiciones que se le colocan a las clínicas y hospitales son las mismas que debería tener un médico para hacer el diagnóstico en la casa, ya que estamos hablando exactamente del mismo tipo de diagnóstico. Yo como paciente, cuando voy a una clínica, espero que me hagan un diagnóstico asertivo, con la mejor calidad posible y sin tener en cuenta si ese diagnóstico me lo hicieron dentro de la clínica o me lo hizo un médico por fuera de la clínica. Entonces, en ese sentido, las normas y los requerimientos deben ser exactamente los mismos, que en la práctica en muchos casos no se da. Pero ¿cuáles serían esas normas mínimas, por ejemplo? Dentro de las instituciones se debe observar que los equipos que se usan deben ser considerados como dispositivos médicos. Un dispositivo médico es aquel que afecta el uso, que su uso afecta o puede servir para el diagnóstico o tratamiento de personas, y que hay una clasificación por cada uno de los países, dependiendo del nivel de severidad o de afectación que tenga este dispositivo. En este sentido, los monitores de grado médico son considerados, si se usan para diagnóstico, como una severidad media o alta, dependiendo de los países, y si se usan solo para visualizar imágenes sin hacer diagnósticos, es una severidad baja. En este sentido, los monitores de grado médico, que es quizás la extensión de los ojos del médico radiólogo, que es quizás su principal herramienta para realizar un diagnóstico, deben cumplir con estos requisitos. La mayoría de estos requisitos han sido reglados por entidades internacionales. Entonces, la FDA, por ejemplo, define cuáles son los requisitos mínimos que debe tener un monitor de grado médico para considerarse de uso en el diagnóstico. Estas consideraciones las adoptan los gobiernos locales. Entonces, el gobierno emite resoluciones en las que dice un monitor de grado médico debe cumplir con estas características y tanto para su uso como para su comercialización debe tener un registro sanitario. En ese sentido, los monitores que usan en las clínicas tienen registro sanitario. De tal manera que los que usa el médico para hacer teleradiología debería tener registro sanitario. De esta manera, se asegura que la calidad del servicio que se presta es exactamente igual, independiente del lugar donde se haga ese diagnóstico. Este en el caso de los monitores, pero es un punto de elementos, porque un médico radiólogo en casa, aparte de un monitor, necesita una estación de diagnóstico que seguramente va a tener un sistema de almacenamiento o distribución de imágenes o un visor de imágenes que debe cumplir con unos estándares, en este caso el DICOM. También debe cumplir con unos requerimientos mínimos para Internet, por ejemplo. O sea, no es lo mismo hacer teleradiología cuando estamos conectados a un Wi-Fi de baja velocidad o de baja capacidad, cuando estamos conectados a través del cable en nuestra workstation a nuestro proveedor de Internet. Debemos recordar aquí que estamos hablando de imágenes médicas que tienen un tamaño bastante considerable y que por la transmisión de esta información a través de las redes no se pueden subdividir en paquetes, como se hace habitualmente en cualquier otro proceso de envío de información a través de redes telemáticas. Ok, ingeniero. Y con respecto a lo que nos está mencionando, ¿qué porcentaje cumplimos acá en Perú con respecto a las normativas? Bueno, eso es en crecimiento. Voy a hacer un poco, así por estadísticas, hemos dado cuenta que hay una posibilidad de mejora de un 60%, quizás en un 40% se cumplen estas normativas. La mayoría de los médicos están acostumbrados a trabajar con dispositivos que no son de grado médico en sus casas, teniendo en cuenta que ahora, con todo el tema de irrupción de nuevas tecnologías, luego el advenimiento de pandemia, cuando empezamos a trabajar en casa, que la principal premisa era cuídate y cuida a los demás, cuídate desde la casa. Entonces, Correcto. muchos de los médicos empezaron a trabajar desde la casa y se acostumbraron a hacerlo, pero tanto el desconocimiento de las normas, el desconocimiento del soporte técnico, hacía que fuese más sencillo. Bueno, hacía que fuese más fácil optar por cualquier tipo de dispositivos en las casas. Entonces ahí vemos que utilizamos pantallas comunes y corrientes, utilizamos computadoras que no lo son, que no están habilitadas para este servicio. Vemos que no se respeta mucho la confidencialidad de la información del paciente. En ese sentido,
hay muchas posibilidades de mejorar. ¿Cómo se mejora esto? Pues con el tema de la divulgación de la información. Porque si bien es cierto, decía al principio que los ojos son la principal herramienta que tiene el médico radiólogo para hacer su proceso de diagnóstico. Cuando ellos ya están acostumbrados a utilizar por ejemplo, un monitor que no lo es muy difícil determinar que no está viendo la mayoría de las patologías. Uno de los problemas más latentes con las pantallas que no pertenecen al sector de grado médico es la luminancia. La luminancia es uno de los factores que determina el grado de posibilidad que tiene un médico para observar o dejar de observar una patología. La mayoría de las pantallas vienen con menos de 200 candelas por metro cuadrado, que es la cantidad de iluminación que puede tener una pantalla tradicional. Dentro del estándar DICOM, que hay bueno, si el que lo quiera consultar puede entrar a la página de DICOM y busca el capítulo 14, donde está toda la reglamentación de cómo se debe generar la imagen, cómo se visualiza y cuál es el patrón para que los dispositivos puedan mostrar con todo el detalle que se necesita. Allí explica algo muy certero, y es, en el tema de la luminancia, que son 200 candelas, lo que puede ofrecer un monitor que no es de grado médico, explica también que lo mínimo requerido son 250. Entonces hay un rango de 50 candelas en el cual los LED que tienen las pantallas no van a tener la iluminación adecuada para formar la imagen que se requiere, y justo allí puede estar la patología. Si la patología se encuentra en ese lugar, seguro que el médico no la va a ver. Pero como el diagnóstico por imágenes es una sugerencia, en muchos de los casos se obvia, y ese es uno de los problemas grandes que se tiene con respecto a la teleradiología. Quizás porque el afán tecnológico de hacerlo democrático, de hacerlo más asequible a todo el público en general, hace que nos saltemos ciertas normas. Entonces, no es lo mismo hacer un diagnóstico para rayos X que para hacer para mamografía. Cada uno tiene una especificación y una reglamentación técnica que se debe observar. Entonces, volviendo a la pregunta original, sí, en el Perú y como en casi que en toda Latinoamérica hay una oportunidad bastante grande de mejorar ese tipo de uso de las herramientas para que sea de la mejor forma posible. Ingeniero, perfecto. Dígame, ¿cuáles serían los beneficios de la lectura remoto, que es lo que mi sistema nos estaba comentando? Bueno, uno de los beneficios es tener diagnósticos a tiempo. En sitios remotos, por ejemplo, donde en ausencias de un médico radiólogo, el técnico de radiología adquiere la imagen, la coloca en un servidor en la nube, o puede ser una nube local o una nube pública, a través de unos sistemas de almacenamiento y distribución de imágenes, que son los PACS. El médico radiólogo puede acceder a esas imágenes y hacer un diagnóstico a tiempo. Y esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para pacientes. Colocando ejemplos concretos, el tema de las mamografías. Las mamografías es algo que la mayoría de los gobiernos tiene arreglado como obligatorio para todas las mujeres después de cierta edad. Se deben realizar ese tipo de estudios, porque esa es la única forma de hacer la prevención del cáncer de mama. Al haber lugares en los cuales no hay acceso a un médico radiólogo especialista en mamografía, el riesgo para este tipo de pacientes es bastante alto. Entonces, hacerlo democrático, hacerlo asequible, es la oportunidad que tienen muchas personas de tener un diagnóstico asertivo y a tiempo. Ese es quizás uno de los principales beneficios, pero también, como todos los temas de salud, aparte de la función social que tiene, también es una función de negocios. Entonces, para las instituciones es la oportunidad también de generar más estudios, de mejorar el tiempo de entrega de los resultados, en la medida en que pueden subcontratar a médicos que están en cualquier otro lugar del país, el estudio de esas lecturas, suponiendo que la oportunidad de entrega de resultados por el flujo o por la gran cantidad de estudios que existen no se puede dar en el tiempo acordado, pues se pueden tercerizar estas imágenes y no es necesario que el médico acuda a la institución para realizar esos estudios. Simplemente se conecta con los estándares adecuados, se conecta a la institución
y puede hacer este tipo de lecturas. Eso ayuda muchísimo a mejorar el flujo de trabajo de las instituciones, de mejorar los tiempos de entrega de resultados y en algunos casos mejorarle la calidad de vida del médico en la medida en que no tiene que asistir presencialmente a un lugar para tomar los estudios, para diagnosticar los estudios, perdón. Perfecto, ingeniero. Es una Doris, forma. ¿otra pregunta más? Y con respecto al tema también ha comentado que afecta el tema del uso de estos monitores de diagnóstico, el tema del internet, ¿no? Es importante, ¿no? Tener una buena conexión. Sí, o sea, la buena conexión afecta mucho en la workstation en general. Quiero decir, para descargar los estudios en la casa, es importante tener un buen nivel, un buen internet. O sea, el internet que se encuentra en una institución es distinto al que se encuentra en la casa. En la mayoría de las instituciones, si lo hablamos un poco más técnico, podríamos decir que tenemos un internet sincrónico, un internet cuya velocidad de subida de estudios es igual a la velocidad de bajada, porque la institución que toma el estudio debe subir el estudio a la nube, publicarlo y luego también debe descargar informes que hacen los médicos. Mientras que el médico que está en la casa, él no va a publicar estudios. Entonces, el internet que él necesita es con énfasis en la descarga, no tanto en la subida de estudios, porque él no va a tener, él no va a necesitar subir estudios. Entonces, por eso es la diferencia. Quiere decir esto que un internet residencial con un buen, con, pues con unos buenos niveles de compromiso del operador, en los cuales no se le caiga, tenga una velocidad adecuada y que sea cableado, ahí sí debe ser requisito, sea cableado, porque a través del Wi-Fi existe una pérdida en la velocidad de transmisión o en la velocidad en que se descargan esos estudios, o que se acceden, o que en realidad no deberían descargarse los estudios, debería uno acceder a ellos sin necesidad de descargarlo, porque al momento de la descarga está dejando copia de esos estudios dentro de la computadora. Y la norma de seguridad de información del paciente prohíbe que la información de uno esté descargada en las computadoras. Solamente debe estar dentro de la institución, en los servidores, con los protocolos de seguridad que se requieren. Imagínense, pues, una persona pública o famosa y que la información empiece a estar dentro de los computadores de todos los médicos que hicieron teleradiología. Pues ese no es el deber ser. Okay, ah, okay, Interesante. ahí queda claro con respecto a ese tema, ¿no? Y en base a todo lo que son lo que nos está comentando, ¿alguna recomendación para nuestros oyentes, especialistas en biomédicas, en equipos biomédicos, en lo que es monitores de diagnóstico para teleradiología y para todos nuestros oyentes, alguna recomendación en general que les pueda indicar? Coméntenos, ingeniero. Sí, aquí nos basamos en el sentido común, aunque muchos pensamos que no es el más común de los sentidos, pero el sentido común nos indica que debemos observar las normas. Las normas no están hechas por capricho. Existen estándares que se deben cumplir. Las imágenes se generan sobre un estándar que es el DICOM. Entonces, para visualizarlo, usemos dispositivos que tengan el estándar DICOM. Si utilizamos cualquier otro tipo de dispositivos que no conservan este estándar, seguro que vamos a obviar detalles en las imágenes, porque no se van a desplegar correctamente. Siempre que no observamos los estándares, siempre tenemos problemas. Entonces, la primera recomendación es esa. Si ya FDA, porque aquí hay años de investigación en todo este tema, por eso vuelvo y digo, si nosotros nos remitimos al documento estándar de DICOM, hay un capítulo exclusivo para el tema de visualización de imágenes médicas. Capítulo 14, que tiene alrededor de unas 120 páginas y está detallado, producto de investigaciones que se han hecho a lo largo de los años por instituciones como el Colegio Americano de Radiología, la FDA, el Royal College en Europa, que ya han investigado suficiente sobre este tema. Entonces, no es algo optativo, es algo que si los gobiernos ya se dieron cuenta de que existen riesgos cuando no se usan los dispositivos correctos, pues sigamos esas normas. No veo sentido, no le veo el sentido por qué ir en contravía de usarlo. No es un tema económico, tampoco es un tema de negocios, porque ciertas empresas
quieran venderle equipos de ese tipo, sino que ya está demostrado. De hecho, con la que representan, nosotros tenemos formas de hacer pruebas en la cual colocamos una imagen con una patología y se la colocamos al médico para que la vea en el monitor que habitualmente él usa. Y luego la colocamos sobre un monitor de grado médico y generalmente él deja de ver el 60%. Solo en ese momento lo reconocen. Pero esto sucede como en la casa de uno, que tenemos las bombillas LED. Estas bombillas, cuando las compramos, están muy nítidas, están muy brillantes, la luz es perfecta, pero a lo largo del tiempo no nos damos cuenta que la luz, la intensidad de la luz empieza a disminuir, como cualquier proceso LED. Entonces, al médico tampoco se da cuenta cuando lleva una pantalla que no cumple con ninguno de estos estándares, que su pantalla está dejando de ser la mejor pantalla. Quizás en el momento en que la adquirió va a tener una luminosidad bastante fuerte, pero a lo largo del tiempo eso se pierde. Pero como está acostumbrado a verla todos los días, no se va a dar cuenta. Solamente en el momento que hace las comparaciones. Entonces, la segunda recomendación es esa. Vamos a trabajar con los dispositivos que correspondan, sobre todo por la seguridad de los pacientes. No importa la marca. A la final, la mayoría de las marcas trabajamos para hacer asequible el diagnóstico por imágenes de la mejor forma. Pero lo más importante es porque todos queremos, a todos somos pacientes en algún momento, o nuestras familias son pacientes en algún momento, y siempre queremos confiar que, aparte de la formación que tiene el médico, tengan las mejores herramientas para hacer su proceso de diagnóstico. Y hablamos que los médicos radiólogos, pues su formación está dado en encontrar lo anormal que tiene la anatomía humana. Ellos están entrenados para ver qué es lo que no pertenece al cuerpo, qué es lo que está distinto en ese momento en el cuerpo. Y la forma de verlo es a través de las pantallas, porque los equipos que generan las imágenes las generan y las generan muy bien. Pero ¿qué ganamos con tener unas imágenes muy bien hechas, pero guardadas en un servidor que después no se pueden visualizar con la calidad que corresponde? Esa es parte de la, como de la, del pensamiento que debemos cambiar un poco. Porque hacemos muchos esfuerzos en el proceso antes de visualizar la imagen. Y como decía al principio de la charla, lo más importante es el informe radiológico. Quizás no interesa cómo se hizo en el proceso, pero a la final debe ser un informe certero que indique mi estado de salud y que el médico tratante pueda generar una conducta con base en ese informe que hizo el médico radiólogo. Pero para eso necesita tener muy buenas herramientas. Sí, ingeniero, muy interesante. Me ha hecho acordar que yo estoy afiliado a un seguro médico privado y yo soy operado de la pierna izquierda. Y hace poco me he hecho resonancia de la pierna derecha y sale, ¿no? Además, me mandan el link y puedo ver en mi celular la resonancia de todo mi rodilla. También me hizo una resonancia, un desgarro que tuve, ¿no? Y sale, pues, claro. La resolución del celular, obviamente, pues, no es la misma que tiene el doctor en su Consultorio, consultorio, ¿no? correcta. De manera similar también hace un par de años, cuando tuve COVID, también me hice una tomografía, ¿no? De pulmón. Igual, también lo vi en mi celular. Bueno, yo soy médico, ¿no? Pero veía, pues, ¿no? Los pulmones, todas esas cosas, ¿no? Entonces, es algo que ya está acá en la sociedad del desarrollo tecnológico y todo es digitalizado, ¿no? Y está al alcance de los médicos y los usuarios finales, que son los pacientes, ¿no? Entonces, Así es. es muy interesante todo lo que ha comentado, ¿no? Y es muy cierto. Así es, ingeniero Exxon. Y qué bueno que ya esté el proceso digitalizado en la mayoría de las instituciones. Como decía, el tema de la tecnología ha ido avanzando mucho, pero al mismo tiempo, cuando no existe una conciencia real del uso de la tecnología, puede degradarse el uso. Puede degradarse el uso no tanto, sino la manera en cómo se envían esas imágenes. Entonces, solo es observar el estándar y el para qué está hecho. Esto no es un tema cosmético. Si las imágenes se producen en DICOM, vuelvo y repito, se deben visualizar siempre dentro del estándar de DICOM, tanto en los sistemas de información como en los dispositivos o los gadgets que se utilicen. Como dice el concepto de lo que es la cultura digital, quizás lo más importante no es el aparato, porque el aparato puede cambiar, los gadgets pueden cambiar. Hoy estamos hablando de pantallas de 5 megapíxeles para mamografía y 3 para rayos X. Y eso tiene una razón de ser y es por el tamaño del equipo que genera la imagen y por la cantidad de información que puede contener los LEDs. Pero quizás en corto tiempo estemos hablando
de mayor capacidad de información que puede generar el mamógrafo, el rayos X, y las pantallas van a cambiar. En ese sentido, lo importante no es tanto ni la computadora ni la pantalla, sino que estemos dispuestos a asumir ese cambio en la medida en que la tecnología va avanzando, que no nos quedemos solamente con el concepto de que la imagen debe ser en digital y ya está. Porque en ese contexto que usted hablaba, recuerdo que hay otros lugares, en el periódico publicaban una vez y me causó muchísima curiosidad porque era una población bastante deprimida y decía que ya tenía teleradiología. Pero la teleradiología que estaban haciendo era colocando el negatoscopio y al negatoscopio le tomaban una fotografía con el celular y se la mandaban al médico. Dice, ahí jamás iba a haber algo. Era imposible que el médico, o sea, como dicen, de pura cosa, podría haber una fractura, pero algo latente, algo importante para el paciente, ahí no se va a ver. Entonces, la mayoría de los estudios saldrían normales, que no tienen ninguna patología. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado con la manera en cómo se publica la información a los usuarios, porque hay de todo. Entonces, volvemos al tema de cumplir con las normatividades y no olvidar nunca cuál es el objetivo. El objetivo no es la tecnología per se. Aquí lo importante no es la teleradiología. Lo importante es el informe radiológico, que es el que va a salvar vidas. Correcto, ingeniero. Exactamente. Acá lo importante es dar un buen diagnóstico a los especialistas en este rubro y salvar o minimizar, por lo menos, vida, ¿no? Exacto. Así es, Exacto, ingeniera. ingeniero. Algo, Exxon, sino para terminar el No, programa. estuvimos muy interesante la exposición, ingeniero Marco. Como le comenté hace un momento, pues es algo que ya está presente en nuestra sociedad, en nuestro día a día, ¿no? Gracias a la tecnología, el desarrollo, ¿no? Y nada, esperamos contar con su presencia en otra ocasión para que nos siga, el tiempo es corto en este programa. Pero en otra ocasión podríamos extendernos y responder más inquietudes, ¿no? Que tengan nuestros seguidores. Gracias, señor, por su tiempo. No, gracias a ustedes. Muy buena oportunidad y bueno, siempre a sus órdenes en lo que ustedes consideren. Sí, muchas gracias por seguirnos. Se despide su colega y amiga, la ingeniera Doris Abad. Los esperamos el día jueves nuevamente con nuestro próximo expositor. Y bueno, también invitarles al foro Smart City, que se llevará el 23 y 24 de este mes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Colegio de Ingenieros. Están todos cordialmente invitados. También tenemos, ¿cuál evento más tenemos, Exxon? Si en el Intercom, si viene también las inspecciones municipales, hay varias cosas, la revista digital también, ya que ya va a salir también la segunda edición. Bueno, hay muchas cosas más que se están encaminando, felizmente, en el capítulo electrónico, ¿no? Y les invitamos a los seguidores que estén al tanto, ¿no? Listo. Ok. Nos vemos, Listo. Muchas Doris. gracias, ingeniero, Marcos, por acompañarnos y por acá compartir con nuestros oyentes y nuestros colegas, especialistas, tanto en el rubro médico como en el tema de lo que es bueno, en realidad diferentes, áreas, ¿no? Esto abarca para todos. Y no olvidemos que si tenemos normativas y cumplimos las normativas, vamos a tener un diagnóstico certero, ¿no? Que eso es lo que queremos. Y muchas gracias, Exxon. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Bueno, Gracias. señor. Gracias. Padre, Dios, fíjense.